Buenas tardes, bienvenidos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea tu reino, ahora y por siempre. Amén. Todos juntos hagamos la oración de pureza. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos juntos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a quienes ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, ten piedad. Señor, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes de que te pidamos y nuestra ignorancia en pedirte. Ten compasión de nuestras flaquezas y danos por tu misericordia aquellas cosas que por nuestra indignidad y ceguera no sabemos ni nos atrevemos a pedirte. Por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura del libro de Jeremías. El Señor afirma, ¡ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen! El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Y lo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir. Las reuniré, las haré volver a sus pastos, para que tengan muchas crías. Les pondré pastores que las cuiden, para que no tenga nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor afirma, vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reina con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado, Judá estará a salvo, y también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con que yo lo llamarán. El Señor es nuestra victoria. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Thank you.
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y a sí mismos le llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que en Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo en la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todos y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, «Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo», porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Entonces todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes de ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevarles en camillas a los enfermos, a donde oían decir que estaba Jesús. Y dondequiera que Él entraba, ya fuera en las aldeas o en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. El Evangelio del Señor. En la primera lectura de hoy, hemos escuchado la profecía que Dios hace al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Jeremías anuncia que Dios pondrá un verdadero pastor que cuide de su pueblo. Este verdadero pastor será descendiente del rey David. Dios mismo reunirá de nuevo a sus ovejas de todos los países de donde se encuentran, y las llevará a la tierra prometida. Al mismo tiempo, el profeta Jeremías condena a los malos pastores religiosos y políticos porque ellos no han cuidado de sus ovejas y les advierte que sus malas acciones serán castigadas. En el Evangelio de hoy nos cuenta en parte el resultado de la misión a la cual Jesús había enviado a los apóstoles. Recordemos que ellos fueron enviados de dos en dos, anunciando la buena nueva a la gente, diciéndoles que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba cerca. Esta misión fue muy exitosa para los apóstoles. Nos dice la Escritura, ellos expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y se sanaban. Muchas personas acogieron el mensaje de los apóstoles, porque al igual que hoy en día, había entre la gente hambre, había un deseo fuerte por un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Muchos de nosotros alguna vez de pronto hemos vivido una experiencia en la cual otras personas nos han mentido, nos han engañado para utilizarnos. Y el sentimiento que nos queda a nosotros después de esto es doloroso. Y se nos hace muy difícil volver a confiar y volver a creer en alguien. Entonces, por eso nosotros sabemos que no podemos poner nuestra confianza en las personas. Debemos colocar nuestra confianza en Dios. Porque el mensaje de Jesús, ese es el que nos devuelve a nosotros la sanación. Es el que nos da a nosotros la esperanza. Porque su mensaje es contrario al mensaje que nos propone este mundo. El mensaje que nos propone el mundo es el utilitarismo, el individualismo. Los apóstoles entonces fueron enviados por Jesús como sus compañeros, fueron enviados como colaboradores en la misión salvífica de Jesús. Y más tarde, después de su muerte y resurrección, los apóstoles también son enviados con la tarea de continuar la misma misión que Jesús tenía. Anunciar el Evangelio a todas las personas en el mundo. Cuando los apóstoles regresaron de esa misión, ellos estaban felices y con mucho entusiasmo. Ellos le contaron a Jesús su experiencia y todo lo que habían hecho y enseñado. Desafortunadamente, el evangelista San Marcos no nos deja con la curiosidad a nosotros de saber los detalles de esa misión, porque él no escribe mucho sobre esta conversación entre los apóstoles y Jesús.
Qué bueno sería saber nosotros cuáles son los consejos que le dio Jesús después de esas experiencias. ¿Qué vivieron ellos a primera mano? ¿Y cómo fue la experiencia de cada uno de ellos? Porque ellos venían muy contentos. Solo nos queda a la imaginación. Nos queda hacer conjeturas sobre los consejos y la reacción de Jesús a esa primera misión evangélica de los apóstoles. Igual que Jesús entregó la obra de la evangelización en las manos de los apóstoles cuando estuvo en medio de ellos. Asimismo, hoy Jesús nos confía a cada uno de nosotros esa misma misión. Y es que cuando nosotros predicamos a Jesús resucitado, cuando nosotros damos a conocer su presencia en nuestro medio a través de nuestro propio testimonio de vida, el mundo escucha. Es ahí cuando nosotros estamos cumpliendo ese mandato de Jesús. Y el mundo lo ve, las otras personas van a ver eso en nosotros, porque este mundo, igual que las personas del tiempo de los apóstoles, el tiempo de Jesús, tienen hambre de un mensaje de esperanza, de un mensaje de amor. Ese mensaje de esperanza y de amor que nosotros tenemos para comunicarles a ellos cuando nosotros hemos vivido y experimentado a Jesucristo en nuestras propias manos. Al mismo tiempo, cuando nosotros nos llamamos cristianos, cuando nosotros nos presentamos a los demás como personas de fe, fundamentados en los principios y en los valores del Evangelio, pero no damos el testimonio correcto. Cuando nosotros no mostramos con nuestras acciones lo que estamos diciendo, entonces el mundo nos exige que seamos consecuentes con aquello que nosotros decimos ser. Por esta razón, nosotros debemos ser muy conscientes día a día con nuestros mensajes electrónicos, con nuestros twitters, con los comentarios que hacemos de las demás personas en las interrelaciones con los demás. Debemos pensar primero si ese mensaje que yo estoy mandando, si ese comentario que estoy haciendo, si esa manera de actuar con los demás o esa manera de mirar mi actitud con los demás da testimonio de la fe que yo profeso, o por el contrario, está diciendo que soy falso, que no vivo sinceramente lo que digo que soy. Permitamos que nuestra fe vaya de la mano con nuestras acciones y con nuestras palabras. Toda nuestra vida pública y privada debe estar basada en la sinceridad de un corazón que conoce, un corazón que sigue a Jesús resucitado. Nuestras acciones deben de hablar de nuestra capacidad de entrar en relación con mi hermano y con mi hermana de corazón a corazón. Deben de hablar de la capacidad que yo tengo de ver al otro como la imagen de Dios, la imagen en la cual cada uno de nosotros hemos sido creados. Jesús, igual que con los apóstoles, sigue contando con nuestra ayuda, sigue contando con nuestra cooperación para que todos conozcan el Evangelio de Jesús. Jesús confía en nuestro esfuerzo. Confía en el esfuerzo individual y confía en el esfuerzo colectivo. Ese esfuerzo colectivo es el esfuerzo de una familia de fe, una familia que da testimonio no solamente el esposo, la esposa o el hijo, sino que toda la familia junta da un testimonio de que ellos viven en la presencia de Jesús, de que ellos caminan con Jesús. Y también confía en nuestro esfuerzo como comunidad de fe, una comunidad que de verdad sigue la tarea de anunciar la buena nueva a todas las personas. Una comunidad de fe que es capaz de darle la bienvenida a las personas que vienen de fuera, personas que vienen a visitarnos. Darle la bienvenida a las personas que son extraños, que de pronto no se ven igual a nosotros. A personas que de pronto no comparten nuestra propia manera de ver las cosas o de ver el mundo. Una comunidad que habla de verdad, que vive el Evangelio, que viven en Jesucristo, que Él es el centro de sus vidas. El Evangelio continúa y nos dice que la gente venía de todos los poblados, venían en busca de Jesús,
porque ellos querían escuchar la enseñanza de Jesucristo y querían recibir el beneficio de sus milagros. Jesús nos dice, San Marcos nos dice que los miraba y su corazón se movía con compasión por ellos. Se movía con compasión porque ellos parecían ovejas sin pastor. Sabemos que las ovejas, en esta analogía que hace Jesús, las ovejas son animales indefensos ante el ataque de otros animales predadores. Y por eso necesitan un pastor que las proteja. Ellas necesitan un pastor que las lleve a pastos verdes y frescos, a corrientes de agua viva. Y Jesús no sintió lástima por ellos. Jesús sintió tristeza. Sintió tristeza de verlos perdidos, de verlos confundidos, a falta de un verdadero pastoreo por parte de los líderes religiosos y de los líderes políticos de su tiempo. Y es que es muy duro caminar en esta vida sin tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, sin saber cuál es el verdaderamente qué es lo que queremos en nuestra vida, cuál es el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Entonces, el mensaje de Jesús tenía acogida porque llegaba al corazón de sus oyentes y le daba un sentido de orientación y un sentido de propósito para que cambiaran totalmente sus vidas. Jesús sigue siendo hoy nuestro buen pastor y muestra misericordia y amor por cada uno de nosotros. Jesús nos invita hoy a ser dóciles a su llamado, a ser generosos con nuestra propia respuesta a Él, a su mensaje de esperanza y amor que nos puede transformar y traer la felicidad verdadera. Nosotros no tenemos razón para estar confundidos hoy en día. Nosotros no tenemos razón para no saber que Jesucristo vive y está cerca de mí, está dentro de mí. Tenemos que escuchar, tenemos que sentir ese deseo de búsqueda por Jesús. Tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Tenemos que buscarlo en las Escrituras y entonces dejar que este buen pastor guíe nuestra vida para que no caminemos ya más como ovejas perdidas sin pastor. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a abrir nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar y para ver a nuestro pastor que nos llama a que le sigamos y que lo podamos seguir con generosidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos todos ahora juntos a profesar nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con amor y confianza acudamos a Dios nuestro Padre, y coloquemos en sus manos nuestras peticiones. Dios omnipotente, concede que cuantos confesamos tu nombre, estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor,
Dirige el pueblo de nuestra nación y demás naciones por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás y para la gloria de tu nombre. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros, así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestro sufrimiento. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. En sus tribulaciones, dale valor y esperanza y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra sufrimiento. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos, y te pedimos que nos hagas participar con todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Dios omnipotente y eterno, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo, y fortalécenos para hacer tu voluntad mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora volvámonos a Jesús y vamos a pedirle perdón por todas las veces que no hemos sido consecuentes con nuestra fe. Digamos todos juntos, Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de todos ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve para la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Compartamos un saludo de paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad, oh Padre, es justo glorificarte y darte gracias, porque solo tú eres Dios vivo y verdadero, moradero en luz inaccesible desde siempre y para siempre, fuente de vida y toda bondad. Hiciste todas las cosas y las colmaste de tu bendición. Tú creaste para que se regocijasen en el esplendor de tu gloria. Innumerables ángeles están delante de ti para servirte noche y día, y contemplando la gloria de tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Y con ellos también nosotros, y por nuestra voz, la de las demás criaturas bajo el cielo, te aclamamos y glorificamos tu nombre cantando. Te aclamamos, Santo Señor, glorioso en poder. Tus grandes obras revelan tu sabiduría y amor. Nos formaste a tu propia imagen, encomendándonos el mundo entero para que, en obediencia a ti, nuestro Creador, pudiéramos regir y servir a todas tus criaturas. Cuando por desobediencia nos alejamos de ti, no nos abandonaste al poder de la muerte. En tu misericordia viniste a nuestra ayuda, para que buscándote te encontráramos. Una y otra vez nos has llamado al pacto contigo y por los profetas nos enseñaste la esperanza de la salvación. Tanto amaste al mundo, Padre, que en la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu Hijo único, encarnado por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Vivió como uno de nosotros, menos en el pecado. A los pobres proclamó la buena nueva de la salvación, a los prisioneros libertad, a los afligidos gozo. Para cumplir tus designios se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte e hizo nueva la creación entera, a fin de que no viviésemos más para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó. Envió al Espíritu Santo como primicia a los que creen para completar su obra en el mundo y llevar a plenitud la santificación de todos. Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, su Padre Celestial, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y mientras cenaba con ellos, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, se los entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Padre, celebramos ahora este memorial de nuestra redención, recordando la muerte de Cristo y su descenso entre los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu derecha,
esperando la venida, su venida en gloria, y ofreciéndote de los dones que tú nos has dado, este pan y este cáliz. Te alabamos y te bendecimos todos. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y oramos a ti, Señor nuestro Dios. Señor, te rogamos que en tu bondad y tu misericordia, tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y sobre estos dones. Santifícalos y mostrando que son dones santos para tu pueblo santo, el pan de vida y el cáliz de salvación, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Concede que todos los que compartan de este pan y este cáliz sean un solo cuerpo y un solo espíritu, un sacrificio vivo en Cristo para alabanza de tu nombre. Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, redimida por la sangre de tu Cristo. Manifiesta su unidad, guárdala, guarda su fe y presérvala en paz. Recuerda a todos los que han muerto en la paz de Cristo y a aquellos cuya fe solo tú conoces. Llévalos al lugar eterno del gozo y de la luz. Concede que alcancemos nuestra herencia con la bendita Virgen María, con los patriarcas, los profetas, los apóstoles y mártires, y todos los santos que han encontrado favor contigo en tiempos pasados. Junto con ellos te alabamos y te damos gloria por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, confiados en ese amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros, digamos las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios.
Hagamos todos juntos la oración final. Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado, para amarte y servirte como fieles testigos de Cristo, nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para la vida eterna. Amén. Vayamos en paz para seguir amando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestros hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios.